Un cordial saludo para todos nuestros asistentes a esta sesión, a esta quinta sesión que tendremos del primer encuentro internacional sobre antropología filosófica, visiones clásicas y medievales para el mundo actual. Es un placer tenerlos nuevamente aquí con este ciclo de conferencias que intenta mirar nuevamente, intenta darle una nueva interpretación, una nueva lectura a estos autores filósofos clásicos y medievales que efectivamente dan cuenta de nuestro mundo actual y que es tan necesario traer sus discursos en vigencia y efectivamente
poder interpretar y reflexionar nuestro mundo actual en clave de esta filosofía. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Juanita Rivera Arango, quien es profesional en filosofía y humanidades, licenciada en filosofía y letras de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente adelanta estudios de teología en la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín y se especializa en temas de investigación de la filosofía clásica y medieval. La conferencia que nos tiene la profesora Juanita preparada para hoy se titula ¿Qué es la virtud? Huellas filosóficas en la concepción de la virtud de Hildegarda Bingen, Catalina de Siena y Cristín de Pizana. Es un gusto tenerte aquí, profe. Y pues efectivamente tienes los micrófonos abiertos. Esperamos también la participación de todos ustedes. Ustedes saben que en el chat nos pueden ir escribiendo los comentarios, las preguntas que vaya suscitando la conferencia y las hacemos al final. Los invitamos también a suscribirse al canal de TVUNAD Virtual y a llenar el formulario de asistencia a nuestra conferencia. Entonces, bienvenida, profesora Juanita. Los micrófonos abiertos para ti. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe Camila. Le agradecemos a la UNAD nuevamente por este espacio que nos ha brindado. Efectivamente, la conferencia a la que vamos a asistir hoy va a tratar la virtud en tres mujeres maravillosas de la Edad Media. Generalmente se tiene la concepción de que en la Edad Media la mujer fue opacada. La mujer no tiene participación. La mujer es relegada al ámbito del hogar, y sí, en cierto sentido es verdad, pero se nos oculta la parte de las grandes místicas, de las grandes pensadoras, de las mujeres que no solo rigieron comunidades religiosas, sino que también gobernaron reinos, combatieron grandes batallas y que por sobre todo escribieron grandes obras. Gracias a esto nos han llegado tres grandes mujeres, tres maravillosas mujeres que tengo el gusto de compartir con ustedes hoy. La primera es Hildegarda de Bingen, la segunda Catalina de Siena y la última Cristina de Pizana. Me va a permitir compartirles una presentación para ilustrar mucho mejor de lo que vamos a hablar hoy. La presentación se va a dividir, esta conferencia se va a dividir en tres partes. La primera, vamos a hacer una presentación general de las autoras, son mujeres que tienden a ser conocidas muy poco y cuando se conoce, pues la información biográfica que hay de ellas no es muy exacta, entonces ilustrar un poquito ese aspecto para contextualizarnos mejor. Vamos a hablar de la concepción de virtud de estas tres mujeres. De antemano quiero informarles que va a ser una conferencia un poquito diferente a las que hemos asistido, dado que no va a haber una definición como tal. No vamos a hablar de definiciones, sino que vamos a hablar de huellas filosóficas que encontramos en estas tres autoras, en estas tres obras. Y finalmente, vamos a contextualizar esos matices de virtud en algo que se conoce como racionalidad poética. La racionalidad poética, como las definiciones que hemos visto en estas conferencias, no tiene una estructura rígida, sino que es un poco más maravillosa. Ya vamos a ver por qué. Bien, la primera autora de la que vamos a hablar es Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen se conoce como la Sibila del Rin. Ya vamos a ver por qué. Esta mujer, como lo pongo en la presentación, es una mística. Pero es una de las primeras que salió a la luz en la Edad Media, en el año 1098. Ella venía de una familia noble y con solo 8 años ingresó como oblata en la abadía de Santisibodo. Bien, Hildegarda fue la décima hija de Matilde Mexin y del barón Gildeberto, por lo cual se observa que Hildegarda pues, la nombraron a raíz del nombre de su padre. Como era costumbre en esa época, el décimo hijo era entregado a la iglesia como agradecimiento a Dios. Este agradecimiento a Dios era dado no solo por la buena salud del infante, es decir, ya llegar un décimo hijo era algo maravilloso,
sino que también se le daba gracias porque la madre seguía viva, en especial, bueno, ustedes saben que las condiciones muchas veces en la Edad Media respecto a los nacimientos no era no solo poco higiénica, sino que era peligroso. Una mujer corría un alto riesgo de morirse durante el parto, entonces que alguien siguiera viva después de dar a luz a su 10º hijo era una ocasión para alegrarse, entonces el 10º hijo era entregado a la iglesia. Esto se le conoce como diezmo familiar. Realmente, pues la tradición desaparecerá con los años, pero en esta época se presentaban estas cuestiones. Para no alargarme en la infancia de Hildegarda, es preciso decir que ingresó a la abadía de San Visibodo. Valga decir que desde tierna infancia tuvo visiones místicas, pero esto la avergonzaba. Para esta época, ella nunca tuvo mucho contacto con su madre o sus hermanos, sino que tenía una tutora. La tutora entró con ella al convento, a la abadía, perdón, y a esta tutora ella le reveló sus primeras visiones. La tutora mente la guió, ella nunca tuvo visiones religiosas, todo lo contrario, era una laica normal, obviamente con dinero, que después de un tiempo de no haber contraído matrimonio, pues decidió ingresar a la abadía. Entonces ella fue la que en estos primeros años la empezó a guiar. No fue sino hasta más tarde que pudo plasmar con ayuda, dado que ella nunca aprendió a escribir, muchas de estas visiones. Uno de sus libros más reconocidos respecto a esto es el libro de Shibias, que lo traducimos como Conoce los caminos del Señor. Este texto fue muy relevante para la época porque las mujeres, si bien eran escuchadas, digamos que ya había un sesgo. Lo curioso es que el libro llegó hasta el Papa Eugenio III y hasta el Santo Bernardo de Claraval. Los dos aprobaron el texto, aprobaron las visiones, lo cual no contentó mucho al abad de este convento, dado que Hildegarda, al morir su tutora, que era la abad de ellas, ella pasó a ser la superiora y empezó a tener muchos problemas con el abad del convento masculino. Antes de seguir, para los que no saben, recuerden que en un primer momento los conventos femeninos y masculinos no estaban divididos como hoy en día. Estaba el convento masculino, la abadía masculina, y la abadía femenina estaba supeditada al abad varón. Entonces esto generaba muchos problemas en algunas ocasiones, en especial con una mujer como Hildegarda, ¿no? Que no se ajustaba a las normas sociales de su época, sino que siempre fue un paso más adelante. Entonces, que estas visiones fueran aprobadas por el Papa le daba a ella una gran ventaja respecto al abad, dado que el abad, si se me permite el término, sentía cierta envidia respecto a Hildegarda. Y pues Hildegarda tampoco se iba a quedar atrás, Hildegarda no era una mujer suave para lograr todo lo que hizo. Otra cosa relevante, respecto a Shibias, es que no solo el Papa lo aprobó, sino que se leyeron públicamente fragmentos del texto para clausurar el sínodo en la Catedral de Treveris. Para esta época había un sínodo importante. De esta manera, se honró así la obra de una mujer ante una multitud de prelados, de un Papa y de un santo, que era algo completamente inédito para la época. Muy bien. Como se puede suponer, Hildegarda quiso disponer de cierta libertad para ella y para las monjas que estaban a su cuidado, por lo cual hizo todo lo posible para separarse de la abadía masculina y formar solo una abadía de mujeres. Algo que, como ya hemos visto, no estaba muy bien visto para la época, pero que aún así Hildegarda lo logró. De esta manera, en 1150 fundó una comunidad femenina independiente a San Visibodo, cerca de Bingen, y en 1165 creó un nuevo monasterio al otro lado del Rin. Aunque el decreto de Graciano prohibía a las mujeres predicar, Hildegarda realizó 4 campañas de predicación. Clérigos, nobles y ciudadanos se reunían a escuchar sus sermones. Esto obviamente tampoco se podía hacer porque se supone que las monjas no podían salir de su abadía. Hildegarda salió de su abadía. ¿Por qué salió? Se dio cuenta que los sermones que estaban dando a los curas en las iglesias eran muy malos. Pues dijo, no, o sea, se cansó, dejó a alguien a cargo en su convento, les dijo, ya vengo,
duró varios años realizando lo que hizo, pero obviamente logró grandes frutos, ¿no? Esto obviamente le granjeó pues nuevas disputas, no solamente con el antiguo abad, sino con altos cargos de la iglesia. Obviamente no le importó a Hildegarda, se inmiscuyó en asuntos de política, por lo tanto tuvo correspondencia con Federico I Barbarroja. Hildegarda intentó disuadirlo por todos los medios de no entrar en conflicto con el Papa, de no hacerle la guerra al Papa, pero bueno, como sucede con todos los hombres de esta época y, ¿por qué no?, también algunos de la nuestra, Federico no escuchó a Hildegarda, la escuchó durante un tiempo, lo cual logró un equilibrio entre el Papa y Federico, dado que Federico no quería perder el poder que tenía sobre la iglesia en su territorio. Recuérdese que los reyes podían elegir muchas veces a los obispos, podían elegir a los sacerdotes, podían nombrar a un laico normal, obispo, sacerdote, simplemente muchas veces, claro está, porque les convenía. Esto fue, digamos, que una de las causantes que hubo con el Papa, ¿no?, que para esta época se empezó a eliminar todo eso, ¿no? Pues se dio cuenta de todos los problemas que había y que solamente el Papa podía decir quiénes eran sacerdotes, quiénes eran obispos. Federico no quiso escuchar a Hildegarda y finalmente Hildegarda decidió romper lazos con él hasta que Federico se arrepintió y volvió a tener una correspondencia con Hildegarda, pero ya obviamente bajo las directrices del Papa. Por otra parte, Hildegarda no solo se dedicó a las cuestiones místicas, como se puede ver, sino que también se dedicó a la música, a la teología, a las ciencias naturales, a la botánica, a la lingüística y a la música. Su música nos ha llegado hoy en día. Para los que no la han escuchado, se les recomiendo, lo pueden buscar por internet, lo pueden buscar por YouTube. Están las partituras para que se empiecen a empapar un poquito más sobre esta gran autora. Dentro de sus escritos se puede resaltar el de lengua ignota, se traduce como lenguaje desconocido. Aquí Hildegarda crea una nueva lengua. Esta nueva lengua la crea con un alfabeto propio compuesto de 23 nuevas letras y un glosario de cerca de 1000 palabras. Estas letras tienen un cierto parecido con el griego y el hebreo, y obviamente Hildegarda las hizo con su equivalente en alemán y en latín. Dentro del ámbito de la medicina, Hildegarda no solo consultó diversos libros para empaparse sobre el tema, dado que las plantas y las hierbas era algo que le fascinaba mucho desde que estaba en el convento de Santisibodo, sino que con el tiempo empezó a preparar sus propios extractos de planta y más tarde redactaría su libro Liber Chimplicis Medicina, que habla de las virtudes curativas de plantas y hierbas, explica para qué sirven y cómo deben ser aplicadas. También amplió sus conocimientos a los minerales y escribió uno de sus libros más famosos, Causet Cure, que aquí Hildegarda no solamente trata de enfermedades y cura, sino que también nos regala un poco de esas visiones místicas que tuvo. Sin embargo, sus investigaciones siguen siendo hoy actuales. Hoy en día se sigue aplicando la medicina que para esta época ya pudo desarrollar. Y algo curioso, si se me permite usar el término, es que Hildegarda no estaba dirigida siempre a la nobleza. Si bien es cierto, tenía correspondencia con muchas personas, como ya miramos Federico Barbarroja, Leonor de Aquitania, se dedicó por sobre todo a estar con el pueblo. Sus medicinas ella las aplicaba precisamente a las comunidades que estaban cerca, e incluso venían personas de comunidades cercanas a que Hildegarda y sus monjas los curaran. Hildegarda, en el convento que ella fundó, en la abadía que ella fundó, quiso realizar su propio terreno para cultivar todas estas plantas y precisamente usarlas en beneficio de los otros, no solo de los ricos, que claro, efectivamente, sino también de aquellos que no tenían las posibilidades económicas para conseguirse alguien que los examinara. Hildegarda y sus monjas lo hacían obviamente de manera gratuita y también iban manteniendo como un registro de las plantas que se aplicaban, cómo se aplicaba. Hildegarda instruía a sus propias monjas. Claro está, no faltó el escándalo. Por ahí hay
un escándalo en el que supuestamente ella quería a una de sus hermanas, sino en sentido fraternal. Pero bueno, son errores que la historia nos ha regalado. Sin embargo, una de las historias que llegan hasta nuestros días, una de las historias más ilustres y que nos muestran el carácter, el temple de esta monja, es el hecho de que ella se atrevió a hablar del orgasmo femenino. Hablar del orgasmo femenino en esta época, primero, no era bien visto, y segundo, se creía que no existía. Se sabía, claro, del orgasmo masculino, pues los hombres eran los que escribían obras de medicina. Obviamente, hubo una que otra excepción. Para los que estén interesados, les recomiendo averiguar sobre Trota de Salermo. Ella es reconocida como la primera ginecóloga y muchas veces pediatra a nivel histórico. Obviamente habló sobre el orgasmo femenino, ella ayudó a muchas mujeres a no morir en el parto, ella descubrió la técnica de cómo voltear a los bebés cuando venían con las paticas para abajo, mejor dicho. Hay muchas mujeres en la Edad Media que vale la pena rescatar, pero volviendo a Hildegarda, en uno de sus libros, Cause et Cure, ella habla precisamente sobre el orgasmo. Aquí afirma, me permito citar, que el orgasmo femenino era tan real como el del hombre. Entonces, esta es la primera afirmación que Hildegarda da sobre el orgasmo femenino. Claramente, el monje al que le reveló sus investigaciones le prohibió hacerlas públicas, ¿no? Porque pues, una monja hablando sobre orgasmo, pues eso requiere cierto cuidado. Sin embargo, Hildegarda pues, no se dejó amedrentar por este monje y ya. Esta es la cita textual de un libro maravilloso, se los recomiendo, se llama Mujeres Indómitas. Dice: Hildegarda considera que el placer sexual no solo es cosa del varón, sino también de la mujer, y acusa al androcentrismo de su tiempo de querer hurtar esta satisfacción a las mujeres. Aquí me dirijo textualmente al texto de Hildegarda. Dice: cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de esta, que tiene en sí el placer, le hace saborear aquel el placer en la unión y eyacular su simiente. Y cuando el semen ha caído en su lugar, este fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente la riñonada de la mujer, y se cierran todos los miembros que durante su menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la mano. Nuevamente, se reconoce que hay un cierto placer femenino. Hildegarda fue acusada tras estas declaraciones de haber roto su voto de castidad y fue citada nuevamente a su antigua abadía, ¿no? En donde el abad la apreciaba tanto. Hildegarda fue acusada de haber roto sus votos de castidad, de haber tenido relaciones sexuales, simplemente por hacer esta aclaración. Hildegarda aclaró que en su convento no habían solo mujeres jóvenes vírgenes, sino que también, como se tenía la costumbre, muchas viudas decidían ingresar en el convento. De esta manera, Hildegarda pudo recuperar también muchas experiencias femeninas, lo mismo que hizo Trota de Salermo, para tener un mejor conocimiento sobre el cuerpo femenino. Obviamente no se le creyó y Hildegarda optó, como siempre, por herir el ego masculino, ¿no? Que eso siempre, muchas veces, nos funciona a lo largo de la historia. Hildegarda, cansada de que se le acusara, cansada de estar perdiendo el tiempo, como muy bien se relata, decidió enfrentar al abad. Entonces le dijo que bueno, que si una mujer no tenía orgasmos, pues nunca iban a poder saber cómo era un orgasmo, pero que él como era hombre sí lo conocía, ¿cierto? Todos se le rieron, incluso el abad dijo que, pues que claro que él era hombre, él sabía lo que era un orgasmo. Yo le dijo, bueno, y lo tiene, usted es el que ha roto pues su voto de castidad, si es que sabe lo que es un orgasmo, ¿no? Desde ese momento, el abad decidió no enfrentarse más con Hildegarda, lo cual no evitó que Hildegarda no se siguiera metiendo en problemas, ¿no? Muchas de esas también fue acusada directamente ante el Papa, ante el obispo que regía este territorio, por enterrar a alguien que estaba excomulgado de la iglesia. Enfrentarse igualmente a sacerdotes que le increpaban, que decían que ya no tenía la misma autoridad que ellos,
Y aún así ver que Hildegarda logró muchas más conversiones que los sermones que estos predicaban. Y la razón que lo hizo fue porque muchos de estos sacerdotes no estaban instruidos correctamente. Y ver tanta ignorancia, pues finalmente la terminó agotando. Hildegarda muere a los 81 años, un hito para esta época, recuérdense que no se vivía mucho. Entonces morirse a los 81 años demuestra no solamente el temple de esta mujer, sino que verdaderamente tenía conocimientos en medicina y los aplicaba. Bueno, este a grandes rasgos es la vida de Hildegarda de Bingen. Ahora pasamos a la vida de Catalina de Siena. Catalina de Siena, al igual que Hildegarda de Bingen, es considerada doctora de la Iglesia. Sin embargo, entre la vida de estas dos mujeres íbamos a encontrar algunas diferencias. Y la primera que encontramos consiste en que Catalina de Siena, ella venía de una familia de clase media-baja. Catalina de Siena nació tiempo después, ella nació el 25 de marzo de 1347 en Siena y murió en Roma el 29 de abril de 1380. Tuvo una gran influencia sobre el Papa Gregorio XI, dado que lo instó a dejar Aviñón para volver a Roma. Para los que no están enterados de los chistes de los chismes de la historia, los papas no siempre estuvieron en Roma, sino que se trasladaron de diversos puntos y muchas de las razones eran por conflictos internos o por querer tener potestad sobre el territorio en el que habían nacido también. Catalina de Siena instó al papa a volver a Roma, a la sede pontificia donde debía estar. El papa efectivamente así lo hizo, lo escuchó. Catalina de Siena tuvo mucha influencia respecto a la iglesia para este tiempo. Y por lo mismo tuvo una vida pública activa. Desgraciadamente, pues no vivió mucho, murió en 1380. Sin embargo, nos dejó una obra que se llama Diálogo de la Divina Providencia. Generalmente se le conoce simplemente con el nombre de Diálogo. Este escrito fue redactado cuando ya tenía éxtasis religiosos. Y consiste de 26 oraciones y 381 cartas. Obviamente su producción literaria es mucho más corta a la de Hildegarda. Sin embargo, se le sitúa en un puesto de honor entre los escritores del Trecento italiano. Es decir, el siglo que produjo ¿cómo se le conoce? Los astros mayores de la literatura italiana. Esto a pesar de que Hildegarda era analfabeta. Ella nunca aprendió a escribir. Una de sus hermanas le proporcionó una pequeña cartilla para que aprendiera a leer. No lo hizo muy bien, dado que se sabe que tendía a adivinar lo que decían los escritos, entonces ya tuvo que dictar todas estas visiones. Todos sus historiadores consisten en afirmar que, claro está, no sabía escribir, se le dificultó leer, pero como una mujer inteligente que era y obviamente práctica, le dictaba a dos o tres secretarios a la vez, que eran discípulos de su entera confianza. Y un hecho curioso de ella también está en que se sabe que dictaba en estados de éxtasis. La vida de Catalina de Siena también es muy extensa, pero ya por el tiempo no me puedo extender más. Nuestra última autora, que como se puede suponer es muy diferente a estas dos doctoras de la iglesia, se llama Cristina de Pisán o Cristín de Pisán. Esta autora también tiene una obra maravillosa. Ella vivió en el siglo XV, defendía ideas que para esa época se conocen como revolucionarias. Entre esas, la más peculiar era que no creía en la inferioridad femenina respecto al varón, dado que no es algo natural. Y también que si las niñas tuvieran una educación igual a la de los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y las sutilezas de todas las artes y las ciencias, también como los hombres. Cristina de Pisano es un nombre original, nació en Venecia.
Sin embargo, en Francia se convirtió en Christine de Pizan. Su padre fue astrólogo en la corte de Carlos V, rey de Francia, por lo que no solo sus hijos tuvieron acceso a una gran educación, sino que su padre quiso que Cristina tuviera la misma educación que sus hermanos. De allí que Cristina supiera de historia, de filosofía, de medicina, hubiera leído a los grandes poetas, a los grandes filósofos de su época, y eso se va a ver reflejado en la obra que vamos a tratar el día de hoy, que es La ciudad de las damas. También Cristina aprovechó este periodo para empaparse de la gran colección que se tenía en el palacio, en esta época la gran colección de libros. A la de 15 años, se casó con Etienne de Castel, que era notario y secretario del rey. Y de aquí nacieron tres hijos, dos niños y una niña. Sin embargo, en 1380, Carlos V murió y le sucedió a su hijo, Carlos VI, que para esta época tenía 11 años. Aquí, Francia ya se encontraba en plena guerra de los 100 años y obviamente el país no podía ser dirigido por un niño. De allí que el gobierno hubiera sido confiado a los cuatro tíos del rey. Sin embargo, no solo está esta vicisitud histórica, sino que Christine perdió a su padre, que murió en 1387, y a su esposo, que falleció en 1390 a causa de una epidemia. Es decir, que con solo 25 años, Christine se quedó sin padre, sin esposo, los hermanos habían vuelto a Italia, así que no la podían ayudar económicamente, y tenía a su cargo a sus hijos y a su madre. Obviamente, la opción más lógica era volver a contraer matrimonio. No se sabe realmente por qué Cristina no lo hizo. Se cree que era porque considera que no iba a poder tener la felicidad que tuvo con su esposo, con un nuevo hombre. Entonces decidió no casarse, sino que lo que hizo fue estar a cargo de un taller de escritura, lo que se conoce como un scriptorium, en el que supervisaba la labor de los maestros calígrafos, encuadernadores, y para esta época se trabaja lo que eran las miniaturistas. Sin embargo, Cristina seguía escribiendo en su tiempo libre, no solo por vocación, sino porque su situación económica era precaria. De esta manera, enviaba baladas y sonetos a personajes importantes de su época, lo que le proporcionaba grandes ganancias. Y esas ganancias fueron grandes, por los cuales Cristina ya después de un tiempo pudo dedicarse solamente a escribir. En 2 años compuso el libro de las 100 baladas y recibió encargos de Felipe II de Borgoña, incluso de la reina consorte Isabel de Baviera. Para principios de 1400 participó en uno de los debates más célebres de la literatura francesa, lo que se conoce como la pelea de la rosa. El centro de la polémica, para los que no sepan, era un largo poema alegórico, El romance de la rosa, así se llama, escrito aproximadamente un siglo antes y, como se puede presuponer, en algunos de sus pasajes relegaba a la mujer a objeto del deseo, que obviamente servía solo para complacer y satisfacer los instintos masculinos. Cristina, ni corta ni perezosa, se convirtió en portavoz de las críticas de esta obra, lanzando así en la corte francesa un debate más general sobre la condición de la mujer y su igualdad con el hombre. En opinión de Cristina, la inferioridad femenina en realidad no era natural, sino cultural. Si las mujeres quedaban relegadas a las cuatro paredes domésticas y no recibían educación, ¿cómo podían aspirar a logros que conseguían los hombres? Esta crítica se va a ver reflejada en La ciudad de las damas. Este libro lo datamos del año 1405. Un fragmento de esto que lo vamos a encontrar en la primera parte del libro lo relata la virtud de la razón, que le habla Cristina y le dice: si fuera habitual mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y las sutilezas de todas las artes y las ciencias tan bien como los hombres. En este libro, la autora crea una ciudad ficticia que se edifica por tres virtudes: la razón, la rectitud o derechura, como también se conoce, y la justicia. Esta ciudad, obviamente, va a ser habitada por mujeres nobles,
Nobles no en el sentido de sangre, sino en el sentido de el espíritu noble, ¿no? Aquellas mujeres que a lo largo de la historia han resaltado por esa nobleza, por ese corazón valiente que tuvieron. De aquí que Cristina no solo sea pionera en defender que las mujeres a nivel intelectual son iguales a los hombres, claro, en el libro ella afirma que una mujer tiene menos fuerza que los hombres, es natural biológicamente, pero no intelectualmente. Y esto es lo que ella va a defender a lo largo de todo el libro. Para esto realizó un análisis histórico para mostrar mujeres valerosas que han gobernado reinos, que han creado ciencias nuevas, que han evitado guerras, que han salvado reinos, que han conquistado nuevamente lo que a sus padres les fue arrebatados. De aquí que ella ya hubiera realizado lo que estudiosos de hoy en día hacen, que es hacer un análisis histórico de mujeres precursoras que desempeñaron las mismas labores que los hombres, todo para mostrar que no había ninguna inferioridad de la mujer respecto a los hombres. Bueno, aquí creo que se muestra que los que dicen que en la Edad Media no se inventó nada, estamos viendo reflejado que realmente la modernidad y la contemporaneidad no nos muestran nada raro de lo que en la Edad Media ya se inventó. Pero bueno, de allí, obviamente, para los que estén interesados en leer esta obra, que se las recomiendo, se vayan a ver progresivamente que las mujeres de la historia y de la mitología también van a habitar esta ciudad para demostrar que la opresión del hombre era la única y verdadera causa de la inferioridad femenina. Aquí cito textualmente. No todos los hombres, sobre todo los más inteligentes, comparten la opinión de que es malo educar a las mujeres, pero es cierto que muchos hombres estúpidos lo afirman, ya que no les gusta que las mujeres sepan más que ellos. Este también va a ser un rasgo distintivo en Cristina, dado que, a diferencia de muchas estudiosas, ella no resalta que todos los hombres estén en contra de que las mujeres estudien, de que las mujeres se preparen, de que las mujeres sepan más que ellos de ciencia, de filosofía, de medicina, de teología. Pues, como se pudo ver, el padre de Cristina quiso que ella tuviera una muy buena formación, sino que la razón, la virtud de la razón, le va a explicar la clase de hombre que desdeña a la mujer, que no le permite estar en su mismo rango y lo va a hacer por diferentes causas. La principal de ella, por el simple hecho de que ya su fealdad y su vejez no les dejan disfrutar de los placeres que vivieron en la juventud. Entonces, es ese rencor hacia la mujer lo que les hace escribir de esta forma, lo que les priva realmente de ver la realidad como es, dado que la razón, como ya vamos a ver, es la que nos muestra cómo deben ser las cosas, cómo es el recto pensar, cómo es el recto actuar. Y todo esto a través de lo que ya vamos a ver, que va a ser una racionalidad poética. Bien, ya para ir finalizando con las biografías, Cristina durante mucho tiempo dejó de escribir. Ya para esta época la guerra de los 100 años estaba muy fuerte, ella decidió irse a un convento a vivir y allí escribió una obra para Juana de Arco. Pero bueno, después de escribir este poema para ella, murió en el año 1430. Bien, este ha sido a grandes rasgos estas tres maravillosas mujeres, lo que nos comparten de sus vidas, lo que nos muestra no solo su tesón, sino también esa rebeldía tan característica que muchas mujeres tienen que tener, ¿no? Precisamente para desenmarcarse de lo tradicional de la época y precisamente mostrar que no todo es malo y que si hay una regla a seguir, esa regla no siempre es la correcta y que siempre tenemos a nuestra mano la posibilidad de decirle que no, desmarcarnos de esa norma y realmente mostrar cuál es la realidad, cuál es el estatus que toda persona tiene. Bien, en relación con la virtud, la primera de la que vamos a hablar es Hildegarda de Bingen. Para tratar la virtud en esta autora, se va a usar la obra Ordo Virtutum, que tiene un escrito de estilo dramático musical. De esta obra hay una obra musical por si la quieren buscar. Y es la primera obra teatral musical de la que se posee notación de melodía y que es atribuida a un autor conocido.
Esta obra representa un conjunto de virtudes dispuestas a salvar un alma pecadora, pero arrepentida, que obviamente ha sido tentada por el diablo, a quien estas fuerzas divinas se enfrentan mientras intentan convencer al alma, presentándose y enlazándose alternadamente. De esta manera se retrata la historia de la salvación, la encarnación del Verbo y la lucha contra el pecado. Este primer acercamiento a la obra nos va a mostrar que no hay una estructura rigurosa en tanto a definiciones de carácter filosófico, pero lo que sí nos va a mostrar es cómo las virtudes guían a la persona humana hacia un perfeccionamiento. Esto va a resaltar mucho en estas tres autoras, dado que aquí, especialmente en Hildegarda y en Catalina de Siena, vamos a ver cómo la virtud puede ponerse en práctica. Bien, en un primer plano, para que las virtudes puedan entrar en acción, el ser humano, o en el caso de Hildegarda de Bingen, en su obra, el alma es la que tiene que reconocer el defecto. Ese es el primer paso. De allí que la primera virtud que sale a la luz es la humildad, reina de todas las virtudes, que insta a todas las demás a ir hacia ella para coronarlas de perseverancia. Después aparece la caridad. La caridad se nos va a presentar como flor amable, seguida del temor de Dios. Asimismo, aparece la obediencia, que es la que guía hacia la patria de Dios, y la fe, que es el espejo de la vida. Posteriormente, la esperanza se nos va a presentar como el ojo viviente que no es engañado, por lo cual las virtudes se refieren a ella como suave consoladora. A diferencia de las demás virtudes, la castidad no se presenta como un atributo explícito, sino que la autora se refiere a ella como la suave flor que no se marchita nunca. Asimismo, con la inocencia, insta a huir de las inmundicias del diablo. Lo mismo sucede con el discernimiento, que es la luz dada a todas las criaturas según la naturaleza. Por otra parte, el desprecio del mundo se define como candidez de la vida. La disciplina se va a presentar como la amadora de las costumbres sencillas que no conoce las obras torpes. La paciencia es definida como la columna que no puede derribarse y que todo lo soporta. Así que, después de la presentación de las virtudes, el alma inicia su camino lejos de las turbulencias de la vida y le pide a las virtudes, especialmente a la virtud de la humildad, primera virtud a la que la persona se debe inclinar, que le ayude a disipar esa soberbia. De allí que sea la virtud la que le abre la puerta a las demás virtudes. Bien, obviamente, como se puede observar, no hay una definición explícita de virtud, no una definición de manera filosófica como la conocemos. Sin embargo, sí retrata de qué trata cada virtud. Hildegarda nos define mediante esta obra cómo cada virtud tiene su peculiaridad y cómo cada virtud entra en relación con la persona humana, ¿no? Cómo entra en ese actuar. Pero también, como ya vamos a ver con Catalina de Siena, tiene que haber una virtud fundamental, una virtud que es la columna vertebral de todas las demás. Y aquí vamos a encontrar una relación de complementariedad con la siguiente autora, porque Hildegarda propone que es la virtud la que disipa la soberbia para realmente entrar en ese camino virtuoso. Si yo no reconozco mis falencias, si yo no reconozco todas esas debilidades, todo lo que he fallado, si no reconozco precisamente cuáles son mis vicios, muy difícilmente le voy a pedir, en este caso, esas virtudes que me ayuden a llegar a una meta final. De allí que la humildad sea tan importante en este sentido. En relación con Catalina de Siena, su análisis sobre la virtud va a aparecer en su diálogo con Cristo, como se explicó anteriormente. Estos son visiones místicas, entonces va a ser un diálogo, ¿no? Que en este caso es el diálogo con el amado. De allí que lo que vamos a hablar sobre la virtud está basado en lo que Cristo le revela a ella. Nuevamente, repito, no vamos a encontrar una definición exacta de virtud, sino que vamos a ir viendo cómo las virtudes se van desarrollando poco a poco, cómo nos va mostrando las peculiaridades de cada una, pero asimismo, cómo las podemos poner en práctica. Bien. Catalina, en su diálogo interno, inicia especificando que toda virtud y todo defecto, o todo vicio, si se quiere, se ejerce mediante el prójimo.
Es decir, que las acciones que yo voy a realizar no me las quedo solamente yo, sino que las ejerzo contra alguien, contra algo. Es decir, que la acción tiende hacia algo. En relación con el defecto o con el vicio, como se verá, se observa que el daño se causa a nivel general y a nivel particular. Dentro del ámbito general, el daño se causa porque no se ama al prójimo y por lo mismo el mal se lleva a cabo por medio del otro sujeto. Es decir, aquí vemos que la carencia de amor, como ya lo vamos a ver más adelante, la carencia de caridad es aquella que nos inclina al vicio y por lo tanto a causar daño al otro. Este mal no solo se ejerce hacia uno mismo, sino que se ejerce hacia el otro, porque sus raíces tiene la privación en algo que se conoce como la caridad. Es decir, el mal que yo realizo, no solo me lo realizo a mí, sino que se lo realizo al otro, y esto tiene su raíz en la caridad. Si yo no poseo caridad, aquí no quiero que se entienda caridad en el sentido religioso, sino tómese caridad en el sentido precisamente de ese despliegue que yo tengo que tener hacia los demás, ¿no? De ese despliegue cordial, si se quiere, de ese despliegue amoroso hacia los otros. Si yo no poseo esto, obviamente mi actuar no va a ser virtuoso. A nivel particular, el sujeto obra de buena o de mala manera con los que están cerca de él. Así, al igual que en Hildegarda, el mal se expresa como pecado. Este mal puede ser de obra y puede ser de pensamiento también. Cuando se habla de mal de pensamiento, estamos afirmando que este se comete cuando se ha sentido placer en el mal cometido y conscientemente se rechaza la virtud. Eso se expresa como un aprecio al amor propio. Nuevamente, amor propio. No quiero que se entienda en el sentido de que Catalina Hacienda nos está diciendo que no tenemos que amarnos, que tenemos que despreciarnos, no. Amor propio aquí se entiende como que la primera persona en la que yo tengo que pensar es en mí misma, ¿no? Llega el Transmilenio, yo soy la primera persona que me tiene que subir, no. Aquí se debe entender el amor propio como esa facultad de reconocernos a nosotros mismos, pero ese reconocer no tiene que exceder al otro, ¿no? Llega el Transmilenio, bueno, hay una fila, hay personas antes, espero que todos entremos pacientemente y así nadie se golpea con nadie, no provoco que otra persona cometa un vicio, yo no cometo el vicio, yo no cometo el pecado. ¿Por qué? Precisamente porque el amor propio está en sus justas proporciones, no excede ese rango. Cuando ya lo excede, obviamente, es cuando ya estamos hablando de que hay un amor propio defectuoso. Y esto se debe a la mala inclinación sensitiva que aparta las virtudes y nos inclina hacia el vicio. Todo esto se puede resumir en el hecho de que los pecados o los vicios se cometen por medio del prójimo, dado que el que ejerce estos hechos carece de caridad. La caridad da vida a toda virtud. Entonces vemos que en Hildegarda era la humildad. Aquí en Catalina nos vamos a dar cuenta que es la caridad. Si ya nos vamos más a un ámbito teológico, nos vamos a dar cuenta que están muy unidas la humildad y la caridad. Si no está la una, no está la otra. Bien, de allí que si no está la caridad, el mal que reside bajo todo vicio lo vamos a encontrar como el contrario, es decir, como el amor propio. De allí que toda virtud se debe fundamentar en la caridad, es decir, que la caridad es el tronco de las demás virtudes. Por eso, a Catalina insta a despreciar esa pasión sensitiva y a inclinarnos más hacia la razón. No porque lo sensitivo, no porque lo corpóreo, no porque los sentidos sean malos, sino porque precisamente esto nos da pie precisamente para inclinarnos hacia el vicio, para inclinarnos hacia aquello que no nos deja alcanzar la virtud. Una peculiaridad que vamos a encontrar en Catalina es la afirmación de que no todas las personas tienen las virtudes en el mismo grado. Es decir, dos personas pueden poseer la virtud de la valentía, la humildad y la inteligencia, si se quiere. La primera tendrá más desarrollada la virtud de la valentía y en menor medida la de la humildad, a diferencia de la segunda que puede poseer en alto grado la virtud de la inteligencia y de la humildad, pero la adquisición de la virtud de la valentía está en un menor rango. Esto no desmerita a la persona, sino que muestra la peculiaridad de cada ser humano y por ello la autora subraya cómo la virtud se expresa en cada persona de manera diferente.
Claro está. Para alcanzar las virtudes, la primera que se necesita es la caridad, no solo para alcanzar las demás, sino para que los actos que se realizan tengan valor en cuanto a la gracia. Aquí, entiéndase gracia, no solo en el ámbito religioso, sino que debe ser entendido en que son actos que no pueden estar carentes de significado, es decir, en los actos que no que se hacen solo por hacerse. Un ejemplo para ilustrar mejor, es un ejemplo cotidiano, ¿no?, que nos pasa todos los días y puede ser, por ejemplo, en Transmilenio. Vemos que una señora necesita ayuda y precisamente solo yo en ese momento puedo ayudarla. ¿Por qué? No sé, solamente yo puedo ayudarla en ese momento. Tengo la posibilidad de realizar la acción por el hecho de que, de que muchas personas me están viendo y que si no lo hago, pues me van a echar la madre, obviamente, ¿no? Entonces, por este hecho, soy yo el que va a hacer esta obra, ¿no? Sin embargo, realizarla de este modo no es una obra que posea caridad, aunque esté haciendo lo correcto. Por el contrario, si realizo esta obra con la conciencia de que aquella señora depende de mí, y aunque no lo conozco, le ofrezco este servicio de buena manera, con una sonrisa, aunque, no sé, ese día en el trabajo me hayan puesto un memorando, me hayan pisado y, no sé, preciso, los tenis estaban recién lavados, el vendedor me haya dicho que soy un tacaño porque solo le di 500 pesos y no 1000 pesos. Sin importar todo esto, reconozco que en ese sujeto hay un ser humano que necesita ayuda. Así que me olvido de mis problemas solo por un momento y lo hago. Ese es un acto que sí posee validez, es un acto que tiene verdadera caridad. A esto es lo que nos insta Catalina al hablar de la virtud y la importancia de que la caridad sea la primera virtud en estar presente, pues con ella puedo tener paciencia, puedo tener humildad, puedo tener prudencia, puedo tener fortaleza, entre otras virtudes, y las puedo aplicar en el momento que corresponde, con la disposición que corresponde y con quién corresponde. En relación con las virtudes y cómo se fortalecen, ella nos va a decir que es con los contrarios. Así, vamos a ver que la paciencia se prueba en el tiempo de la injuria, la humildad mediante la soberbia, la fe con la persona que no posee fe, la esperanza con la espera, la justicia con la injusticia, la piedad con la crueldad, la mansedumbre y la benignidad por medio del iracundo. Aquí ella ya nos está dando la respuesta que tanto nos hacemos en filosofía y que muchas veces no logramos responderla, ¿no? Y es cómo alcanzar la virtud. Y la respuesta aquí ella lo pone muy simple. Y es que aunque la aplicabilidad no sea simple, ella lo expresa muy simple y nos dice que podemos aplicarla día a día. Porque todos los días nos encontramos con los contrarios a las virtudes. Todos los días somos iracundos, todos los días somos soberbios, todos los días nos quejamos de que estamos en la inmunda, si nos piden un favor no lo hacemos, si nos dicen que hay chisme nuevo, eso corremos para allá. Y no, ella nos dice que simplemente tenemos que tener como base de todas nuestras acciones la caridad, es decir, al prójimo, que tenemos que tenerlo en nuestra mente siempre. Si lo tenemos siempre, esa va a ser la primera virtud, la caridad. Y para adelante, pues las demás se van a desarrollar súper fácil. Esto obviamente ella lo pone en términos muy simples, pero bueno, aplicarlo ya es otra cosa. Bien, finalmente nos vamos a encontrar con Cristina de Pizán. Ella partirá de un punto muy diferente para hablar de tres virtudes nomás. Ella solo se detiene en tres virtudes. Este análisis, como lo dije anteriormente, lo vamos a encontrar en el libro La ciudad de las damas. Ella inicia este maravilloso relato relatándose a sí misma leyendo varias obras. Entre esas obras va a coger un libro para disipar su mente, para descansar. Este libro se llama Las Lamentaciones de Mateón. Como se presupone, no va a hablar muy bien de las mujeres este libro, y es aquí en donde Cristina va a iniciar toda su reflexión respecto al género femenino. Por lo cual, la autora, después de leer un poco ese libro, lo abandona, no sin antes producirse en ello una turbación, pues se pregunta por qué tantos hombres vituperan a la mujer, ¿no? Laicos, clérigos, poetas, filósofos, es decir, lo que se considere hombre y haya escrito en su mayoría va a hablar mal de las mujeres. Todos ellos llegan a la misma conclusión.
La mujer es mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Cristina se pregunta si todo esto es cierto, pues demasiados autores hablan así. Pero por otro lado, se pregunta cómo Dios creó a la mujer de esa forma tan despreciable, ¿no? Es decir, la mujer es la cloaca de todos los vicios, así ella lo dice textualmente. En este estado de pesadez, de tristeza, de desazón, van a aparecer ante ella las tres damas que le van a ayudar a edificar lo que se conocerá como la ciudad de las damas. Estas tres señoras de extrema pulcritud se van a presentar una por una. La primera en hablar es la dama de la razón. Ella será la que pondrá las bases de la ciudad, pero también le recordará que los varones, por muy sabios que sean, se contradicen entre sí. Por eso debe hacer oídos sordos ante comentarios de aquellos que se creen sabios, pero hablan de la mujer como si la conociesen. Ante esto, la razón le va a decir que Platón contradecía a sus predecesores, Aristóteles vino a contradecir a Platón, San Agustín vino a contradecir Aristóteles a Platón. Entonces, bueno, o sea, no te puedes quedar con la afirmación que hacen los hombres, ¿no? Este es el primer acercamiento que le hace la razón a Cristina para que se sacuda como esa pesadez que tiene. Asimismo, la razón se presenta con una misión. La misión, textualmente cito, dice: corregir a los hombres y a las mujeres cuando yerran para volver a ponerlos en la vía recta. Si se pierden, pero su entendimiento puede atender a razones, llego sigilosamente a sus mentes, los amonesto y sermoneo para hacerles ver sus errores, explicándoles las causas, y luego les enseño cómo hacer el bien y evitar el mal. La razón, como distintivo, va a tener un espejo. Cada una de las virtudes en Cristina va a tener algo que la hace resaltar, aparte de cómo se presenta. En este caso, la razón va a ser un espejo, y el espejo tiene como misión que todo aquel que se vea en él conozca la profundidad de su alma. La segunda virtud, o señora, como la presenta Cristina, es la rectitud o derechura. En el texto original se usa la palabra derechura, dado que significa dirección en línea recta y rectitud, haciendo alusión a la construcción de la ciudad. Cada señora, cada virtud le va a ayudar a Cristina a construir un pedazo de esta ciudad. Por lo tanto, cada una tiene una intención no solamente en el ámbito de la virtud, sino en el ámbito de cómo crear un lugar, no solamente en donde las mujeres no sean despreciadas, sino un lugar en donde haya mujeres nobles, un lugar en donde aparezcan las mujeres que precisamente contradicen todas estas mentiras de las que hablan los hombres. De allí que esta virtud se presente a sí misma como la que vive entre los justos, como la que exhorta a hacer el bien, como la que le da a cada uno lo que le pertenece, la que lucha por la verdad, la que no usurpa el bien ajeno, la que hace justicia a los que han acusado en falso. Es la abogada de los hombres en el cielo, y a través de ella Dios revela sus secretos. El distintivo que va a tener la derechura o la rectitud es una vara resplandeciente que delimita como una regla el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Cristina se dirige de modo especial a la última dama, es decir, a la dama justicia, la virtud de la justicia, de la cual dice que su gesto era tan altivo que nadie, por muy usado que fuera, podía mirarla a los ojos sin temer ser fulminado por su mal comportamiento. Esta dama, hija predilecta de Dios, proviene de la misma esencia de él. Habita tanto en el cielo como en el infierno, pues da a cada uno lo merecido. Su única obligación es juzgar, distribuir y devolver a cada uno según su mérito. Su distintivo va a ser una copa de oro que devuelve a cada uno lo que es debido. Entonces, como se puede ver, estas tres virtudes se van a compenetrar en una sola, pues lo que propone la primera, es decir, la razón, la segunda lo dispone, es decir, la rectitud, y lo aplica, claro está, y la tercera lo lleva a feliz término, lo lleva a un término perfecto. Estas tres damas van a estar presentes en el libro de Cristín y la van a ir guiando, no solamente en la construcción de su ciudad, sino precisamente en elegir a esas damas que realmente merecen estar aquí. También vamos a ver algo muy, muy interesante, muy curioso, y es que la razón
es la que va a guiar a Cristina para que haga un análisis de por qué las mujeres sí pueden ser virtuosas, porque las mujeres no solamente son una cloaca de vicios. Cristina, inicialmente preguntándole por qué los hombres tratan tan mal a las mujeres, qué hay allí que no les permite ver la verdadera esencia de las mujeres. La razón le va a responder, realmente son hombres resentidos, son hombres que ya no pueden disfrutar de los gozos de las mujeres, son hombres que no tienen un conocimiento pleno de ellas, son hombres que buscan una venganza, es decir, que hay muchas razones para que un hombre se comporte de la manera en que lo hace. Allí Cristo, por ejemplo, el poeta Ovidio, durante su juventud vivió de manera lasciva, es decir, vivió con todos los placeres. Cuando llegó a su vejez, obviamente, pues una mujer en su sano juicio no se va a fijar en él. De allí que empiece a escribir, de allí que empiece a retratar todos esos malos comentarios respecto a las mujeres. Sin embargo, Cristina no se queda ahí. Cristina también le pregunta por otros autores, le pregunta por otras causas. Le dice que por qué los clérigos, por qué los sacerdotes, por qué los religiosos hablan tan mal de la mujer si efectivamente Dios creó a la mujer, ¿no? Ella misma le dice, la razón, le dice Cristina, Dios no creó nada imperfecto, dice, Dios lo crea todo perfecto. Y allí que ella, Cristina, se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué? Porque los hombres denigran a la mujer. De allí que se empieza a hacer un recorrido, si se quiere bíblico, si se quiere religioso, en donde la razón le muestra que los hombres están equivocados, que los hombres de saber, que los hombres de razón, que los hombres que se dicen como santos, pues están en la ignorancia. ¿Por qué? Porque Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, no de los pies, por lo tanto la mujer tiene la misma igualdad que Adán. Cristina dice que a la mujer se le acusa de gastar y de comer mucho, ¿no? Que la mujer es glotona. La razón le dice, bueno, mira la soberbia con la que la mujer equilibra el derroche de su marido, ¿no? Mira la sobriedad con la que la mujer equilibra los gastos en el hogar. Cristina le vuelve a decir a la razón nuevamente que se acusa a las mujeres de ser vanidosas cuando van a la iglesia. La razón le responde que, claro, una mujer puede ser vanidosa, pero ¿quiénes van a la iglesia? ¿Las ancianas o las jóvenes? Las ancianas. Entonces, ¿qué es lo que priva en la mujer? No la vanidad, sino la caridad. Se le acusa a las mujeres de no tener virtudes, se le acusa a las mujeres de que lloran mucho. Ahí es cuando la razón le dice que nuestro Señor jamás rechazó las lágrimas de las mujeres que se acercaban a él. Incluso él mismo lloró con la muerte de Lázaro. La razón le recuerda a Cristina, que fue la madre de San Agustín, doctor de la iglesia, Agustín de Hipona, las lágrimas de esta mujer, la que lo llevó a la conversión. Cuando le pidió a San Ambrosio que orara por su hijo, San Ambrosio le dijo, mujer, ¿qué más quieres? Y todas esas lágrimas ya has derramado. Y dijo, espérate, esas lágrimas van a llevar a la salvación de él. Y efectivamente, así fue. Cristina le dice a la razón, se nos acusa de que hablamos mucho. La razón, ¿qué es lo que le dice? Le dice, pues maravilloso, le dice, bendito sea Dios que hablamos mucho. Le dice, ¿no fue María Magdalena la primera en dar la noticia de que nuestro Señor resucitó? Entonces, claro, le empieza a mostrar de manera religiosa, porque los argumentos religiosos que usan los varones no son ciertos, y cómo los rebate precisamente con las mismas artimañas, con los mismos argumentos que los varones usan para desmeritar a la mujer. Esto es lo que le va a ir mostrando la razón a Cristina. Esto es lo que Cristina va a ir plasmando. ¿Por qué? Porque la virtud no solamente sirve para construir una ciudad. La virtud de la razón es la que tiene que ir primero. La razón es la que nos dictamina el camino. La razón es la que nos dicta cómo deben ser las cosas, por qué deben ser las cosas, en qué sentido. La razón es la que nos quita todos esos tabúes, todas esas falsas ideas que nosotros tenemos, y nos dice cuál es la realidad. Nos dice cómo son las cosas de verdad. De allí que ya en las tres autoras vayamos a encontrar que no solamente la humildad es
la columna para las demás virtudes. No solamente la caridad es la columna para las demás virtudes. La razón tiene que estar presente ahí. Si yo no tengo razón, si mi razón no está presente, es decir, si simplemente es mi emocionalidad la que me mueve, pues bueno, ahí no va a haber nada. Tiene que haber algo que me diga cómo tengo que ir practicando esa virtud. Y precisamente de allí que se hayan elegido estas tres mujeres que se complementan perfectamente. ¿Por qué? Como se vio, no hay una definición como tal. No vamos a encontrar una definición de qué es castidad, qué es humildad, qué es fe, qué es temor de Dios a manera filosófica. Cristina de Pizán puede ser la que de pronto se aproxime más a esta definición, dado que ella sí muestra atributos principales de estas tres virtudes. Sin embargo, estas otras dos filósofas, estas otras dos místicas, nos van a mostrar cómo es la aplicabilidad de esa virtud, cómo es la aplicabilidad de aquello que la filosofía muchas veces nos pone tan lejos, ¿no? De allí que ya podamos pasar a analizar por qué estas mujeres no solamente pertenecen al ámbito de la filosofía, sino porque son tan, porque resaltan tanto. Y es que ellas no van a mostrar, como lo vimos en las anteriores presentaciones, definiciones rígidas, definiciones lógicas. Ellas van a mostrar un camino por el que cualquiera puede caminar, por el que cualquiera puede transitar. Esa es la maravilla de estas tres mujeres. De aquí que no nos basemos en un pensamiento lógico, en una razón lógica, sino en lo que se conoce como una racionalidad poética. Recuérdese que la racionalidad poética es la facultad del entendimiento que a través de la multiplicidad de sentidos nos permite comprender lo que de universal hay en las cosas. Es decir, nos va a mostrar cómo bien se puede ir estructurando en estas virtudes que hay un árbol, ¿no? Ese tronco es una virtud, vamos a elegir cualquier virtud, la caridad. Sin embargo, la caridad tiene diferentes matices en cómo se expresa, la humildad tiene diferentes matices en cómo se expresa, la razón se puede expresar de diferentes matices. De allí que no se hable de una definición como tal, de allí que no se pueda hablar de una definición lógica, sino que se tenga que hablar de una racionalidad poética. ¿Por qué? Porque la racionalidad poética es también proyectiva, es decir, se revela por medio de obras concretas y lo hace a través de un lenguaje que tiende al simbolismo, es decir, expresa un sentido directo por medio de sentidos indirectos, pero lo hace siempre en referencia a algo determinado, por lo que dicha racionalidad no carece de objetividad, solo que su acento está más en el sentido y en la referencia metafórica, en lo que la referencia dicta. Es decir, a diferencia de autores como Santo Tomás, como San Agustín, como San Buenaventura, no vamos a encontrar una definición rígida, sino que vamos a encontrar cómo esto de lo que se habla se despliega, ¿no? Una de las mayores representantes de la racionalidad poética es María Zambrano. Para los que no la conozcan, se las recomiendo un montón para que la empiecen a leer. ¿Por qué? Porque esta es otra forma de hacer filosofía. La filosofía no se debe entender solamente como algo rígido, como algo que no se puede salir de unos límites, como si no es esto, no es. Si no es la definición, no sé, de Duns Scotus, entonces no, o sea, esa definición no vale, no. Aquí tenemos otra forma de hacer filosofía y es esta forma también la que se tiene que dar a conocer, que es el despliegue de todo un sentido, de todo un simbolismo y cómo este simbolismo puede llegar a más personas, puede alcanzar a mucha más gente, dado que se expresa de manera sencilla, se expresa de manera analógica, si se quiere, se expresa mediante la literatura, se expresa mediante obras de teatro, como lo va a hacer Hildegarda, se expresa mediante un diálogo interno, como lo hace Catalina de Siena, se expresa mediante ese furor que tenemos dentro, ese furor que nos dice, no sé cómo expresar esta idea mediante una definición,
pero sé lo que es, yo sé lo que es eso. De allí que la racionalidad poética sea tan importante en este sentido. Bien, hasta aquí va esta conferencia. Les agradezco un montón que haya estado pendientes. Espero que les haya gustado estas tres autoras y que se animen a leerlas. Hildegarda tiene muchísimas obras, las pueden buscar por internet. Por internet se encuentran, algunas no, las pueden buscar en físico, las pueden comprar. Catalina de Siena y Cristín de Pizán, yo sí sé que esas se encuentran en internet. Para los que se inclinen un poco más hacia la mística, les recomiendo a Catalina de Siena. Para los que quieren averiguar un poquito más de medicina, de música, de irreverencias a nivel histórico, está Hildegarda. Y para las y los que estén interesados en los movimientos feministas, como se conocen, les invito a leer a Cristín de Pizán. Cristín de Pizán nos demuestra que ya en la Edad Media se hacían los análisis que las feministas de hoy en día hacen, y creemos que son modernos, creemos que son nuevos, creemos que son revolucionarios, cuando esta dama del 1400 ya lo ha plasmado sin la necesidad de hacer una crítica injusta a la religión. Bien, les agradezco mucho. No sé si hay preguntas. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que se encuentran conectados. Muchas gracias, profesora Juanita, por la intervención y la conferencia. Creo que hay muchos elementos que rescatar. Y efectivamente es esta vigencia del pensamiento femenino en la Edad Media, ¿no? A veces tenemos el prejuicio de pensar que en la Edad Media solo existió el pensamiento masculino y solo existió un pensamiento atado a la religiosidad, y claramente que es el contexto en el que se encuentra, pero también hubo autoras, también hubo pensamiento femenino y pensamiento femenino que dio una pugna frente pues a los principios con los cuales no estaban de acuerdo, tanto del contexto social, cultural y religioso en el que se encontraban enmarcadas. Entonces, muchísimas gracias por esa intervención. Profesora, nos hacen varias preguntas. La primera de ellas dice, ¿cómo influenció la filosofía feminista de Cristín de Pizán al pensamiento, cómo influenció la filosofía feminista de Cristín de Pizán al pensamiento medieval y renacentista sobre el papel de las mujeres y en la educación? Es una pregunta excelente, es una pregunta maravillosa. Cristín de Pizán, obviamente, influyó en los siglos posteriores, especialmente, ya lo vamos a ver un poquito más, no tanto en el Renacimiento hay figuras muy relevantes, especialmente en el ámbito del arte, en esta época en Venecia, sino que ya lo vamos a ver en la modernidad, especialmente, porque muchas veces estos textos son olvidados a nivel histórico, ya es tiempo después que se rescatan, que vuelven a nuestra actualidad y los podemos analizar nuevamente, obviamente, con la visión de que tenemos hoy en día. Pero en la Edad Media y en el Renacimiento sí tuvo influencia, no fue mucha, tiene mucha más relevancia hoy en día. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿cómo conceptualizaba Hildegarda de Bingen el mal en su obra y cuál era su visión sobre su origen, naturaleza y formas de enfrentarlo dentro del contexto de su pensamiento teológico y filosófico en la Edad Media? Bueno, Hildegarda, obviamente como mística que era, ella tiene visiones en lo que es la caída del hombre, ¿no? Es decir, cuando Adán y Eva salen del paraíso. Y allí que el mal obviamente está representado en lo que va a ser la figura del diablo, de allí que precisamente se vea, por ejemplo, en el Ordo Virtutum, que es el diablo el que quiere volver a traer a esa alma, ¿no? El que pelea con las virtudes. Sin embargo, vamos a ver una característica de ella, y es que el alma, cuando está arrepentida y busca realmente las virtudes, tiende a alejarse del mal, ¿no? Esto a nivel teológico. A nivel filosófico,
Como tal, no lo vamos a ver, por ejemplo, como lo dice San Agustín, que es una privación de bien, ¿no? Ya no lo vamos a ver en ese sentido, sino que va a estar mucho más contextualizado en un ámbito teológico, es decir, en aquello que causa ese mal, pero obviamente ese mal está representado en una persona. Allí lo vamos a ver en Hildegarda. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Aquí también hay otras preguntas. La siguiente tiene que ver con Catalina de Siena. Y nos preguntan, ¿cómo influyeron las enseñanzas y las acciones de Catalina de Siena en el desarrollo del pensamiento religioso y político? ¿Y cuál fue su impacto en la Iglesia Católica de la época? Bien, Catalina de Siena, mientras estuvo viva, tuvo un gran impacto a nivel eclesial, dado que obviamente tenía contacto con el Papa y por lo tanto pudo influir en muchas de sus decisiones. Es decir, vemos a una mujer que tiene influencia directa respecto a lo que va a ser la cabeza de la Iglesia. Respecto a su influencia, Catalina. Obviamente en su libro nos va a mostrar otra perspectiva de la teología, es decir, aquí nos va a mostrar cómo un diálogo con el amado, con Jesucristo, es decir, con aquel con el que estoy casado espiritualmente, me va a mostrar cómo es la realización de todo en general. De allí que sea considerada doctora de la iglesia y es considerada doctora. Con un hito muy importante, y es resaltar que ella no sabía escribir, a duras penas sabía leer, y que su obra, que es un diálogo con Cristo, la haya puesto en esta columna, nos revela efectivamente la validez de su obra. ¿Por qué? Porque su obra tiene un contenido teológico valiosísimo que no solamente va desde las virtudes, que obviamente es una gran parte, sino que se dirige a todos los ámbitos de la iglesia. Ella se dirige a la iglesia en general, se dirige a la caída que tiene la iglesia, se dirige a los pecados de la iglesia, se dirige a los ministros de la iglesia, se dirige a los laicos, muestra esos coloquios internos, es decir, no debe mostrar esas angustias que padece una mujer, ¿no? De allí que sea tan relevante su obra y que hoy en día nos haya llegado. Ahí la pregunta sirve para contextualizar. Muchas veces se tiende a poner en alto, sí, como a poner muy alto ese telón de quién debería ser doctor o doctora. Y aquí se nos va a mostrar que no necesariamente todo aquel que es intelectual puede poseer este cargo, ¿no? Sabemos que tres doctoras principales de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, Hildegarda de Bingen y Catalina de Siena. Catalina de Siena, de ellas dos, era una mujer que no tenía estudios. Incluso Edith Stein también está en este lugar. Y dentro de estas tres, Catalina de Siena es la única que no tiene estudios. Sin embargo, su obra todavía hoy es muy leída y allí que tengo una gran relevancia. Muchísimas gracias. Yo creo que estas mujeres que ha expuesto la profesora Juanita son muy importantes también para leer no solamente el contexto medieval y renacentista, sino también nuestro contexto actual y frente a las respuestas y preguntas que se suscitan, sobre todo rescatando ese pensamiento poético que resalta también un pensamiento filosófico. La siguiente pregunta, profesora Juanita, es, ¿cómo influyó la obra La ciudad de las damas de Christine de Pizan en la reflexión sobre el papel y la condición de la mujer en la sociedad medieval? ¿Y cuáles fueron sus principales argumentos y contribuciones a la discusión sobre la igualdad de género y el empoderamiento femenino en este contexto histórico? Principalmente la ciudad de las damas tuvo relevancia en la Francia de la época. Si bien es cierto, tuvo influencia en lo que fue la nobleza de la época. La intención de Cristina era llegar a toda mujer, sin embargo, como se sabe, escribir en esta época no solo era complicado, sino que era mucho más complicado la distribución de los libros. De allí que claro, estamos saliendo de la Edad Media, entonces no tiene tanto peso
Sin embargo, los argumentos que nos va a dar Cristina son contundentes. Los argumentos los va a expresar la virtud de la razón y precisamente Cristina aquí inicia tomando lo que son los autores clásicos. Ella va a iniciar desglosando poco a poco toda esta poesía antigua, toda esta poesía griega, toda esta poesía romana, y le va a ir preguntando a la razón por qué estos hombres que escriben tan maravilloso, estos hombres que escriben de manera bellísima, son tan crueles con las mujeres. Y la razón lo que le responde es precisamente ese fastidio, ese tedio que tienen los hombres hacia las mujeres, porque ya llega un punto en donde no pueden poseer a una mujer, no pueden poseerla en sentido sexual. De allí que todo ese mal genio salga a la luz mediante sus escritos. También, claro, ella va a aclarar, hay hombres ignorantes que no conocen a la mujer, de allí que afirmen estas cosas, de allí que muchas obras que afirman esto, la iglesia las prohíbe leer, pero se las prohíbe a las mujeres. ¿Por qué? Para que las mujeres no se enteren de lo que dice y los hombres puedan seguir replicando estas ideas. ¿Y qué hace la mujer? La mujer se queda relegada en el lugar. De allí que la virtud de la razón sigue su diálogo y le dice, una mujer tiene las mismas facultades intelectuales que los hombres. ¿Qué es lo que pasa? A la mujer se la deja en la casa, a la mujer se le enseña a hilar, a la mujer se le enseña cómo criar una familia. Dice que no está mal, dice todo lo contrario. Estas son actividades fundamentales que la mujer tiene que ejercitar. Sin embargo, son actividades que no están bien vistas, son actividades que son desmeritadas cuando no se les ve la importancia. Dice, ¿cómo vamos a criar a una sociedad? ¿Quién nos va a cubrir nuestra desnudez, nuestras vergüenzas? ¿Quién nos va a cubrir del frío? Y ahí es Catalina también cuando le empieza a preguntar, bueno, de la mujer se dice que la mujer llora en exceso, que la mujer es glotona, que la mujer es vanidosa, que la mujer es envidiosa, que la mujer habla mucho, y empieza a preguntarle a la razón por qué los hombres las tildan con todos estos vicios, y la razón le va respondiendo poco a poco con los mismos argumentos que usan los varones, es decir, los clérigos, los filósofos, los teólogos de esta época, y se basan en los vicios y en las virtudes y en las escrituras. La razón toma estas mismas bases y le va respondiendo, diciendo que las mujeres son glotonas. Le dices, ¿te acuerdas cuando estabas en la calle hablando con tal persona y escuchaste cuando dos señores salían de la taberna y uno le decía al otro, me he gastado todo el sueldo de la semana? Estoy resumiendo, ¿no? Obviamente con palabras actuales, todo el sueldo de la semana. Así que mi mujer va a tener que comer menos, ¿no? Allí Catalina lo, perdón, Cristina lo increpa y le dice que ¿por qué hace eso? Y el hombre, muy contento, muy dichoso, le dice que no, que él sabe que cuando su mujer se entera que se ha gastado todo el sueldo, ella tiende a comer menos, ella tiende a reducir sus porciones, entonces que no le preocupa. Respecto a la vanidad, le dice, una mujer puede ser vanidosa, pero lo que más priva en la mujer es la caridad. De allí que la mujer sea la que se encarga de todas las obras caritativas, de dar ropa a los pobres, de dar de comer al hambriento, de hospedar a los que no tienen dónde quedarse. Cuando se le dice, las mujeres lloran mucho, le dicen, no son las lágrimas las que han salvado a la humanidad. Dice que la mujer es débil. Le dice, no es acaso mediante una mujer que se redimió a la humanidad, ¿no es acaso la Virgen María por el que nuestro Señor bajó y se pudo hacer la redención de todos los hombres? Dice que las mujeres hablan mucho. Dice, ¿no fue María Magdalena la que anunció la resurrección de nuestro Señor? Dice, ¿no se valió nuestro Señor de todo esto que se le acusa a la mujer para redimir a la humanidad? ¿No es de todo esto que se le acusa a la mujer que en la práctica no es así? Dice, entonces hay que mirar, y todo esto se hace a través de la razón. Todos estos son los argumentos que pone Cristina para mostrar que todo esto es mentira. Todo lo que se dice de la mujer no es verdad. Y asimismo, la razón le va a ir mostrando
mujeres a lo largo de la historia que han demostrado su valentía, que han demostrado su coraje, le muestra faraonas, le muestra reinas de Europa, habla sobre las Amazonas, se despliega, son páginas extensas de relatos de mujeres que a lo largo de la historia han probado su fuerza no solo física, no solo intelectual, sino que también han ido a batallas, han conquistado reinos. Estos son todos los argumentos que usa Cristina para ir introduciendo poco a poco mujeres nobles en su reino, sino también para ir edificando poco a poco esta ciudad que pueden habitar damas de nobleza de espíritu. Muchísimas gracias por la respuesta, profesora Juanita. Y ahí yo quisiera, digamos que hacer una pregunta también, y es, frente a esto que enuncias, y frente a las respuestas que da Christine de Pizan, ¿tú qué crees que ahora sea una forma de violencia masculina ante el pensamiento femenino? O sea, ¿crees que esa violencia sigue vigente? ¿Es una violencia distinta que ya no está mediada por la religiosidad como lo estaba en la Edad Media? ¿Pero piensas que ahora sigue vigente esos discursos patriarcales, se podría utilizar el término, y reduccionistas del papel de la mujer en ámbitos ya fuera del hogar, sino en ámbitos académicos, científicos y mucho más intelectuales? Sí y no. Como bien se sabe, en algunos ámbitos la mujer realza más, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los ámbitos de la medicina, de la pediatría, de la nutrición, las mujeres tienen más cabida en estos campos. Por lo tanto, los papers que podemos encontrar, obviamente ya sabemos que en su mayoría, en gran medida, van a ser escritos por mujeres. Sin embargo, en otros ámbitos sí se ve que las mujeres obviamente están relegadas. Aquí ya me baso en todo lo que son los análisis que se hace a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, y es precisamente lo que nos mostraba Cristina. Y es que la mujer está en el hogar, ¿no? La mujer tiene que estar en el hogar por diversas cuestiones. Sin embargo, ¿cuál es la participación del varón en estas cuestiones? Para que la mujer también pueda salir, pueda hacer sus investigaciones, porque la mujer no solo trabaja, sino que la mujer también tiene la obligación de hacer investigación, de ir a la casa a criar a los hijos y de hacer la limpieza. Yo sé que análisis del DANE del año 2020-2021 nos van a mostrar que el 40-50% de estas tareas no las realiza el hombre. De allí que ese sea un gran problema, es decir, que la mujer esté relegada no solamente es culpa de la misma mujer, sino que es culpa del mismo varón, que muchas veces no se da cuenta de estos percances, y es importante resaltarlo, ¿no? Para si quieren leerse un poquito sobre feminismo contemporáneo, hay una autora muy buena, nigeriana, se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Ella habla sobre todos estos problemas y dice, ¿por qué tenemos que felicitar a los hombres cuando se encargan de estas tareas, ¿no? Dice, yo tengo una amiga, tienen un bebé en común con su pareja, y ella le da las gracias a él cada vez que le cambia el pañal al bebé. Dice, ¿por qué le tiene que dar las gracias? Dice, es que acaso un bebé no se hace entre dos. Es decir, también se tienen que empezar a quitar todos esos tabús, todas esas costumbres de que la mujer tiene mayor responsabilidad, cuando la carga debe ser igual. Esto se ve reflejado nuevamente en el ámbito académico, porque en áreas como lo que son las ingenierías, como lo que son las ciencias humanas en diferentes campos, como la filosofía y la teología, la mujer no tiene mucho campo, porque precisamente muchas veces porque no quiere inmiscuirse en el ámbito de la investigación. Esa es una de las razones, es decir, no le podemos echar la culpa al hombre siempre, pero también por el hecho de que tiende a relegarse su papel. Por ejemplo, en el ámbito de la teología, una vez en una clase nos presentamos dos filósofos, un compañero y yo, ante un padre, y el padre simplemente se refería a él como el filósofo, es decir, la filósofa no existe.
Entonces, también en estos campos nosotras tenemos que inmiscuirnos con fuerza, ¿no? Si nos quejamos tanto de que estamos relegadas, porque efectivamente muchas veces así es, también se tiene que poner en práctica algo para que la mujer sea vista en estos campos. Obviamente estos últimos años han mostrado un incremento en papers femeninos. Sin embargo, cuando lo leemos, cuando aparece, por ejemplo, Rivera J, pensamos que es una mujer o que es un hombre. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? Y es desde allí que nosotros tenemos que empezar a analizar todas estas cuestiones, ¿no? Porque efectivamente todavía hay un largo trecho por cubrir. Pero pues poco a poco se puede ir haciendo y somos nosotros precisamente los que tenemos la bandera en esta cuestión. Sí, yo creo que es desde la misma filosofía, desde las mismas ciencias y desde el mismo papel de la mujer en la academia que se debe ir cambiando esto, porque a veces es la misma, el mismo contexto, ¿no? Que a veces hace que estas prácticas todavía sigan siendo violentas hacia la mujer. Y cuando hablamos de una violencia académica, no una violencia intelectual, donde se reduce la posibilidad y la afirmación del pensamiento lógico, poético, artístico, científico que puede dar una mujer en la ciencia. La siguiente pregunta que nos plantean es, ¿qué se entiende por racionalidad poética y cómo se diferencia la racionalidad tradicional en la filosofía y el pensamiento humano? Bien, la racionalidad tradicional se entiende como esa racionalidad lógica, ¿no? Como, por ejemplo, en las conferencias de el pasado viernes y la conferencia de ayer, vemos que definiciones como las de Tomás de Aquino son rígidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la persona? Sustancia individual de naturaleza racional, la de Boecio. Ahí vemos una definición lógica, es decir, una definición que sigue un sendero. Esta definición obviamente es la que marca todo el ámbito filosófico, ¿no? Lo que lo marca durante tanto tiempo. Ese en un primer momento. La racionalidad poética la vamos a ver expresada de manera diferente, porque como bien lo explica su nombre, no es una racionalidad lógica, es una racionalidad simbólica. Es decir, es aquella racionalidad que nos va a permitir mirar el mismo fenómeno, pero desde diferentes lados, ¿no? Es decir, sustancia individual de naturaleza racional no nos dice, aquí está la persona, esta es la persona humana. La racionalidad poética nos va a decir, claro, efectivamente, esa es la persona, pero ¿qué tal si le empezamos a dar la vuelta? ¿Qué tal si empezamos a definir la cabeza y luego bajamos al cuello? Pasamos a los hombros, vamos por el tronco, las piernas, los pies. Es decir, nos va a ir mostrando desde diferentes perspectivas ese mismo fenómeno. Esa es la peculiaridad de la racionalidad poética. ¿Por qué? Porque tiene una multiplicidad de sentidos. De allí que podamos ver eso universal desde diferentes campos. Esto es lo que nos va a distinguir lo que es una definición lógica a lo que puede ser una definición poética. Y yo creo que también se puede ilustrar un poco con dos autores clásicos que son Aristóteles y Platón, ¿no? La definición platónica o la forma en que Platón iba desarrollando su filosofía era por medio de diálogos, y estos diálogos denotaban un lenguaje poético, ¿cierto? En forma también de metáfora. Y finalmente, esto también es un pensamiento filosófico, ¿no? Desarrolla todo un sistema basándose en diálogos que realmente cuando uno se acerca a leer estos diálogos platónicos, pues efectivamente encontramos estas claves metafóricas. Pero ya cuando, por ejemplo, leemos a un Aristóteles en la metafísica, ¿no? En su física, en su política, pues encontramos unas definiciones. Con una línea argumental muy lógica, en el sentido de la lógica como ciencia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que enriquecer el diálogo en la filosofía bajo estas dos perspectivas, ¿no? Aunque muchas veces los analíticos critiquen esta filosofía tan poética y esta filosofía que se inventa palabras y que es metafórica y que está lejos de la universidad
que a veces acerca la filosofía a la matemática, en fin, pero creo que es necesario también revisar esas conceptualizaciones analógicas, esas concepciones retóricas y esas concepciones poéticas. Ante esa pregunta también hacen una siguiente pregunta conectada y es cómo ha influido esta noción en el desarrollo del arte, la literatura y la filosofía de la racionalidad poética. Ah, bueno, esa es una excelente pregunta porque ha influido en todo. Vemos que, por ejemplo, en la literatura, ahí lo hemos reflejado con Cristina de Pizani, ella usa toda lo que es una racionalidad poética, porque precisamente nos muestra cómo la razón, la derechura y la justicia no solamente residen en el ser humano, sino que se despliegan, ¿no? Son aquellas que nos permiten construir un nuevo mundo. Ese es un ejemplo. En el arte, esta racionalidad poética, por ejemplo, la podemos ver, si se me permite la comparación, en lo que es el impresionismo, ¿no? El impresionismo, como muy bien se sabe, no son trazos rectos, no son trazos precisos, por ejemplo, como lo vamos a ver en todo lo que es la pintura del Renacimiento, en todo lo que son estas maravillosas esculturas, en todo lo que eran las esculturas griegas, sino que también lo vamos a ver reflejado de una manera un tanto diferente, ¿no? Que es esa belleza de los colores, esa belleza de mirar el paisaje, pero no es un paisaje que se quede quieto, no es un paisaje estático, es un paisaje que se mueve. Lo mismo, por ejemplo, si se quiere con el puntillismo, ¿no? Que uno mira esas obras y uno dice, venga, aquí efectivamente está retratado un día normal, pero no está retratado de manera común y corriente, ¿no? Es el autor que combina no solo los colores, sino que con esa paciencia va poniendo punto por punto para crear una perspectiva, para crear una nueva vista y que eso sea lo diferente. Es decir, vemos algo tan común, por ejemplo, como lo que es recoger el trigo, pero lo vemos a través de puntos. Es decir, no lo vemos recto, no lo vemos estático, no lo vemos como una pintura normal, no lo vemos como estas pinturas en donde aparecía el vino con las frutas, sino que ya lo vamos a ir viendo de una manera diferente. Es más, yo me atrevería a decir que incluso en esta pintura de El Padre y el Hijo, en donde se ve reflejado la parábola que nuestro Señor cuenta, ahí vemos una racionalidad poética. ¿Por qué? Porque el autor lo que quiere resaltar es precisamente que un mismo padre tiene una mano de padre y otra mano de la madre, ¿no? Es decir, vemos en el mismo cuadro dos realidades diferentes, ¿no? De allí que este cuadro que se llama El Retorno del Hijo Pródigo de Rembrandt, si no lo han visto, les a que lo busquen, nos muestra una racionalidad poética, nos muestra una realidad, pero la realidad vista de dos maneras diferentes, ¿no? Es más, Rembrandt tiene obras de este estilo. ¿Por qué? Porque no solo juega con las obras, sino que también sus mismas obras nos muestran algo más allá, ¿no? Nos dice cómo decía una profesora, la profesora Angélica, ¿quieres mirarme nuevamente? ¿Quieres mirarme otra vez? Y es allí en donde nosotros, claro, vemos la obra, pero ¿qué es lo que nos quiere mirar esa, qué es lo que nos quiere mostrar esa obra, ¿no? De allí que se va realmente en todo, en muchas cosas que vemos diariamente, pero que no nos fijamos, ¿no? Y es aquello que nos dice, aquí está reflejado un texto, aquí está reflejado una realidad, aquí está reflejado algo que yo puedo palpar, pero esto esconde algo más. ¿Qué es esto que esconde que yo puedo buscar? Entonces, efectivamente, esta racionalidad poética no solo se encuentra en la filosofía, sino que la encontramos en las demás humanidades, la encontramos, no sé si en las demás ciencias, ahí sí no, ese
Eso no es mi campo de experticia, pero sí que lo encontramos en muchos ámbitos de nuestra propia vida, incluso en las explicaciones que nosotros damos. Usamos una racionalidad poética, aunque muchas veces no lo sepamos. Cuando le explicamos a un niño pequeño algo, no lo hacemos mediante definiciones. Cuando nos preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el agua moja? ¿Y por qué sale agua de la llave? Uno no le dice, no, es que la tubería se conecta así. Uno lo puede decir efectivamente. Pero el niño no va a quedar satisfecho con esa respuesta. Cuando nos dicen, ¿y Dios sí existe? Dice, claro, Dios existe. Esa es una respuesta lógica. Pero ¿cómo le puedo explicar de otra forma que sí o que no existe? Y ahí es cuando nosotros mismos desplegamos toda esta racionalidad poética. Y yo creo que has enunciado algo muy importante, has subrayado este concepto de todo se nos desenvuelve, ¿no? El mundo realmente, el mundo significativo se nos desenvuelve en un claroscuro, por utilizar un término muy heideggeriano, ¿no? Y es solamente mediante esta racionalidad que podemos acceder a ese claroscuro que nos va mostrando el mundo. Hay una pregunta en nuestro YouTube por parte de Rodrigo Carvajal y es la siguiente. ¿Cómo podrían contribuir las ideas de estas autoras para lograr un papel más protagónico de las mujeres en las comunidades eclesiales? ¿Qué lugar deben ocupar en ese cuerpo que es la iglesia? Bien, yo creo que ahí también es fundamental remitirnos a lo que serían los principios del cristianismo, en donde las mujeres tenían un papel mucho más importante, ¿no? Con eso no quiero decir que las mujeres en este tiempo estén relegadas, ¿no? Hemos visto que las mujeres tienen mayor participación en la iglesia. Sin embargo, por ejemplo, todo lo que eran las diaconisas, todo lo que eran estas mujeres que también iban de pueblo en pueblo predicando. Esas mujeres a las que nos refiere San Pablo, generalmente se toma a San Pablo como machista por una o dos afirmaciones, cuando lo que San Pablo muestra es que hay muchas mujeres en las comunidades, muchas mujeres importantes, y San Pablo se dirige a ellas explícitamente. De allí que usar a Hildegarda de Bingen, a Catalina de Siena, inclusive a la misma Teresa de Ávila, es decirle a la mujer que también puede salir de ese ámbito, no solamente estando en un ámbito eclesial, sino también en un ámbito laical, para hacerse frente a todas estas realidades, ¿no? Cuando pasaron todos estos escándalos sexuales de la iglesia, muchas mujeres estuvieron al frente de todos estos casos. ¿Por qué? Porque eran las mujeres, y como lo dice muy bien la razón en el libro de Cristina, las mujeres ancianas o ya pensionadas, las que tenían los estudios en derecho, las que tenían todos estos estudios para guiar estos casos, y fueron estas mismas mujeres las que estuvieron al frente de todo esto, las que pasaban los reportes, las que tuvieron que entrevistar a las personas. Así que sí, efectivamente, es importante volver a tomar estos ejemplos para que la mujer también vuelva a tomar la vanguardia, ¿no? Muchas veces somos nosotras mismas las que nos quedamos relegadas, las que decimos, no, si quiere, pase usted porque es que usted es hombre. No, que lo haga el padre, que a él le pueden prestar más cuidado, ¿no? Somos nosotras mismas las que seguimos dando a entender que esto es normal cuando no lo es. Cuando nosotras mismas también vamos a estar al frente de todos estos hechos, cuando Hildegarda nos mostró que, aunque está prohibido hacer una abadía solo para mujeres, ella la hizo. Aunque está prohibido para la mujer ejercer medicina, ella lo hizo. Aunque esté prohibido para la mujer escribir y salir a predicar, ella lo hizo. Es decir, que haya una prohibición no significa que esta prohibición sea válida. Ahí sí, obviamente, toca revisar qué tipo de prohibición es, ¿no? Por ejemplo, no vamos a afirmar que una mujer puede ser sacerdotisa dentro del catolicismo, ¿por qué no? Pero sí en el ámbito de salir a relucir, de cumplir un papel más importante, de ser más importante que simplemente ser aquella que le sirve al sacerdote. Entonces sí, efectivamente, se necesita un nuevo ímpetu femenino dentro de este ámbito, no solamente religioso, sino también laical, como lo muestra Cristina de Pizán. Bueno, profesora Juanita, muchísimas gracias por estas respuestas tan aclaradoras a las preguntas que han realizado nuestros participantes.
Yo quisiera agradecer a las personas que se han ido conectando de manera muy juiciosa durante todas estas sesiones y a quienes les hemos hecho pues el seguimiento por sus comentarios, ¿no? A David Fernández, a José Llama, a Gladys Parra, María Guerrero, a Rodrigo Carvajal, a Roland Steven Narváez, a Pilar López, a Juan García. Muchísimas gracias por su asistencia, a quienes no he nombrado, pero están aquí también de manera muy fiel a nosotros. Les agradecemos realmente hacer parte de esta reflexión filosófica, esta reflexión de estos autores que todavía guardan vigencia y que es importante releerlos, revisarlos y efectivamente leerlos e interpretarlos nuevamente. Profesora Juanita, muchísimas gracias, un placer pues haberte tenido en este espacio. Invitamos a todos para mañana en la conexión que tendremos a las 4 de la tarde, de 4 a 6 tendremos los conferencistas, el profesor Miguel Romero y Cristian Rodríguez, quienes estarán participando con la conferencia del principio de no contradicción y Dios, una relación en Santo Tomás de Aquino. Pero también les extendemos la invitación para la lección inaugural de la Universidad La Salle, la cual va a tener transmisión por parte de UNAD Virtual. Y esta será a las 7 de la noche de manera presencial en la sede de Chapinero de La Salle. Allí estaremos pues compartiendo los flyers para que nos puedan acompañar también de forma presencial. Quienes no estén en la ciudad de Bogotá o no puedan asistir, pues nos acompañen de manera virtual. Tendremos también una reflexión muy interesante sobre el pensamiento que ya la profesora Juanita nos ha introducido un poco sobre esta autora Hildegarda de Bingen. Entonces, sin más, agradecerles por su participación nuevamente. Los invitamos a llenar el formulario que está allí en el canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en este ciclo de conferencias. Sin más, muchísimas gracias y un cordial saludo para todos.